¡Viva México! ¡Viva! Yo creo que David era mexicano. Voy a hablar de David. David era mexicano. Dicen que era rubio, le decían mi rey. Era de San Pedro, David, yo creo. San Pedro Garza, era de allá. Voy a hablar de David. Me interesa porque la fecha que estamos celebrando, y no solamente lo estamos celebrando acá en este lindo país que ya también nos ha adoptado a nosotros como familia, a este chileno, a esta bella uruguaya, y a la pequeñita que tenemos de 3 años que es mexicana, nos ha adoptado. También hay otros países que en estas fechas celebran su fiesta de independencia, países latinoamericanos, porque aprovecharon este momento de crisis a principios de 1800, cuando la corona en España estaba teniendo una profunda crisis en una pugna con Francia, y eso se aprovechó, las colonias españolas la aprovecharon para dar el salto a su independencia. No fue fácil, enfrentaban de alguna manera un gigante, un desafío gigante, no fue fácil, pero lo lograron. Y hoy podemos celebrar esto, podemos celebrar esta independencia. Y esto me evoca a varios momentos. De hecho, luché en un momento en la semana para buscar algún hilo que pudiera conectar la independencia, este desafío, la gesta de un desafío tan grande, el enfrentar una situación que parecía gigantesca. Y me vino a la mente y al corazón la historia de David. David, un muchachito que curiosamente, dice el relato en la Reina Valera 60, dice que era rubio, de hermoso parecer. ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan en ese momento? ¿O han leído esa parte de la Biblia que era rubio? Bueno, les digo, en realidad no era rubio. Para tristeza de los rubios presentes, no era rubio. De hecho, la palabra hebrea, admoní, la palabra que se usa, que se tradujo no sé por qué, por rubio, en realidad no es rubio, es cobrizo, moreno, de tez trigueña. Entonces no era rubio, era un muchacho propio, con su tez propia de la Palestina de 1000 años antes de Cristo, en esa zona de la media luna fértil. Era un muchacho que posiblemente tenía 14, 15 años cuando Dios lo ungió con aceite a través de la mano del profeta Samuel. Hay un entorno político alrededor de esta historia, de esta gesta. Hay un evento político, hay una situación delicada que está pasando Israel. Según nos cuenta la historia previa, los filisteos, ese grupo, ese clan que puso sus tiendas en el territorio del mar, de la playa, de toda la media luna fértil, ellos que querían avanzar hacia el interior, los filisteos, los famosos filisteos, se dice por ahí, hay varias hipótesis de dónde venían, algunos dicen que eran griegos, algunos dicen que venían del norte de África, pero que los habían expulsado de diferentes tierras y habían llegado a las costas de Israel. Filisteo viene de falash, que significa invasor, entonces eran los invasores. En 1000 años antes de Cristo, en el tiempo de David, se estaba también habiendo un punto de inflexión en la tecnología de ese tiempo, la tecnología tanto de la agricultura como de la guerra. El metal que se usaba era el bronce, pero se estaban haciendo mezclas entre metales y estamos entrando a la edad del hierro. La edad del hierro, es importante que lo tengamos acá en nuestra mente, la edad del hierro. Y los filisteos, según el relato bíblico, los únicos herreros en la tierra de Israel no estaban con los israelitas, estaban con los filisteos. Eso nos da a entender o nos da cuenta de un dato, que los filisteos eran los que tenían la tecnología de punta, ellos eran los avanzados tecnológicamente, los israelitas estaban atrasados. De hecho, de todo el ejército de Israel, los únicos que tenían espada de hierro era el rey de turno, Saúl, el primer rey de Israel, y su hijo, el príncipe Jonatán.
Entonces, para que nos vayamos adentrando en este escenario político complicado para Israel, porque ve que unos invasores estaban entrando y llegaron desde la costa, y aquí este también el dato. ¿Por qué en Apocalipsis, por ejemplo, se dice que no habrá mar en el reino definitivo de Dios? No habrá mar. Y algunos piensan que literalmente dice que no habrá costas. Nosotros acabamos de venir a celebrar nuestro aniversario de bodas en Cabo San Lucas, en el Pacífico de México. Y maravilloso bañarse en el mar. Y yo digo, ¿cómo eso no va a haber en el paraíso, en el reino definitivo de Dios? Porque algunos toman literal ese texto de Apocalipsis, que no habrá mar. No es literal. Lo que pasa es que para los judíos, muchas de las amenazas históricas que tuvieron venían del mar. Por eso el mar tiene esa imagen simbólica de conflicto. Una imagen simbólica de peligro, de fuerzas que quieren contrarrestar la obra de Dios. Por eso al decir Apocalipsis que no habrá mar, no quiere decir que no va a haber playa literalmente, sino que no va a haber más ningún conflicto, ninguna fuerza hostil que quiera desestabilizar el reino definitivo de Dios. La historia de David comienza cuando efectivamente los filisteos se asientan en la costa. Saúl, el rey de turno, desesperado, preocupado, convoca a los jóvenes que están aptos, que son mayores de edad o jóvenes ya en su plena juventud, en su plena adolescencia, para ir al combate, para ir a resistir estas fuerzas enemigas. Pero estas fuerzas enemigas no solo venían con la tecnología de punta, tenían un as bajo la manga, y todos sabemos quién era, ¿no? Era un gigante, porque era gigante, de los descendientes de Gad, un gigante de aproximadamente 3 metros de altura, digno de aquellos grandes gigantes que uno lo ve de pronto en la NBA. Este gigante Goliat, de casi 3 metros de altura, que tenía una lanza que, según la medición en peso, eran de 70 kilos, una cota de malla de bronce, que me imagino que con el sol hacía parecer como el cuerpo de una serpiente con escamas. Era un dragón de 3 kilos. Ese era el as bajo la manga, el Cristiano Ronaldo que tenían en su equipo, imagínense, contra los israelitas, que además no tenían espada de hierro. Saúl convocó a campesinos, convocó a pastores de ovejas, a gente de todas las inmediaciones de Israel. Uno se imagina esa pelea, ¿no? Esa pelea cuando estaban, según dice el relato, en el valle de Ela, en un monte los filisteos, en otro monte los israelitas. O sea, reconocemos ese relato y nos acordamos, ¿no?, de que bajó Goliat, descendió del monte en donde estaba sentado todos los filisteos y dijo: yo solo quiero uno de ustedes, uno de ustedes. Y los increpó a todos los israelitas en el nombre de sus dioses. Y ninguno del bando de los israelitas bajó, ¿no? Porque en ese tiempo había una costumbre también. La costumbre era que el paladín, que era el mejor guerrero del equipo, el mejor jugador del equipo, tenía que batirse a duelo con el mejor jugador del otro equipo. Eso lo hacía muchas veces para evitar tanto coste humano, para que no se derramara tanta sangre. ¿Cuántos de ustedes vieron Troya? La película Troya, su protagonista, Brad Pitt. Yo sé que las chicas aquí no lo vieron por Brad Pitt, por su interés en la historia. Vieron Troya. Bueno, Troya empieza así, ¿sí? De parte de este grupo de macedónicos que llegan y se enfrentan contra estos griegos, y hay un gigantón, ¿no? Y aparece del bando de los griegos Aquiles, ¿no? Entonces, eso sucedió exactamente así. Entonces, la historia comienza cuando Dios estima que el rey de turno, Saúl, no puede seguir siendo rey porque lo ha desobedecido, y Dios pone sus ojos en una comarca, en un lugar pequeñito, en una población pequeñita en Belén de Judea, ahí, en la casa de un hombre que tenía 8 hijos, y ahí pone sus ojos. Cuando yo pienso en la pelea, en esta gesta, cuando David baja, me pregunto, ¿por qué David bajó a pelear si su padre no creía en él? Hay atisbos concretos en la historia de que su padre no creía en él.
Isaí de Belén, el padre. Porque en este primer casting, porque esto fue un casting, de hecho Dios le envió un WhatsApp a Samuel, le dijo, anda a la casa de Isaí de Belén porque tengo al futuro rey. Ah, el futuro rey. Pero Dios, como siempre, le gusta todas esas cosas como que nos prueba la inteligencia, no nos entrega todo en bandeja, porque si no sería fácil, no le dice cuál hijo es. Solo le dice que ahí está el futuro rey. Y recuerden, de Saúl, el rey, era el más alto de todo Israel desde el hombro hacia arriba. El más alto de todos los israelitas era el rey. Tenía estampa, pinta de rey. El primer rey de Israel tenía pinta de rey. Entonces yo creo que en la cabeza, en el patrón que tenía, en esa cosmovisión de rey, Samuel va a la casa de Isaí y lo sientan ahí, le ofrecen unos taquitos de chicharrón. Mientras Isaí le dice, profeta, tengo al futuro rey, de seguro es mi hijo mayor. Y pasa el hijo mayor. Eliab se llamaba el hijo mayor. No, dice que cuando Samuel lo ve, inmediatamente dijo, de seguro este es el rey de Israel, porque era alto, apuesto, el hermano mayor, unos bíceps de 20 centímetros de longitud, cinturón negro, taekwondo, no, lo tenía todo. Y cuando va a ungirlo con la redoma, Dios le envía el WhatsApp de no, y ve y le dice, no, ese no es. Next le puso Dios, next. Y ahí entonces next, y pasó el segundo, Aminadab, y después Sama. Y después pasaron siete hijos. En un tiempo donde obviamente no había televisor, los matrimonios se tenían que entretener en alguna cosa. Siete hijos. Y ahí Samuel le preguntó, ¿te queda uno? Fíjense, ¿te queda uno más? Porque todo Dios, next. No, ¿te queda uno más? Y ahí Isaí, yo me imagino que dijo, sí, bueno, me queda uno, pero ¿cómo se lo digo, profeta? Es adolescente y músico. O sea, dos cosas ya que son complejas. Artista y adolescente. Porque ya con ser adolescente ya tenemos mucho, pero artista también. ¿Y dónde está? Está pastoreando ovejas. Lo tenía lejos al pobre, lejos. En ese tiempo, las familias que tenían dinero, también este otro dato cultural, porque esto no es solo, y ustedes saben, ¿no? Yo me gusta compartirles datos culturales. No soy solo una cara bonita que está hablando, por favor. Hay un dato cultural. Es que en ese tiempo las familias que no tenían esclavos, porque los esclavos le cuidaban las ovejas a los hombres, a los grandes pastores que tenían grandes ganados, los que no tenían dinero para esclavos, el más insignificante, el menor, el último génito de la familia cuidaba ovejas. El menor. Aquel que posiblemente, como nos pasó a nosotros que somos de la generación de los 80 hacia atrás, cuando venían los adultos a la casa de nuestros padres, se sentaban a conversar, ¿qué nos decían nuestros padres en la noche? Usted váyase a acostar. Yo no quería participar, escucha, váyase a acostar. Ahora nos vamos a quedar los adultos. Y uno se tenía que ir. Ese era David. David era el que no participaba en nada. Era el último génito ahí con las ovejas de su padre. Mándalo a llamar. Le dice Isaí, mándalo a llamar. Y entra David. Y claro, el texto dice que era rubio, de hermoso parecer. Mira, a mí, como le digo, no era rubio como lo entendemos hoy. Era un pelo cobrizo, piel trigueña y de hermoso parecer. No me consta, pero a lo mejor el escriba, cuando estaba describiendo a David, el rey David estaba detrás. Ponle de hermoso parecer. Bello, precioso, pich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 
Teníamos que luchar. Y después yo veo la foto mía, y claro, la foto mía adolescente está así. Entonces me imagino David. ¿Qué va? ¿Qué? Y ahí le suena el WhatsApp. Ese es. Nadie lo puede creer, nadie lo puede creer. Va y Isaí lo unge con aceite, sus hermanos mirando, su padre desconcertado. ¿Y por qué le digo que no cree en él? Porque no solo no fue ingresado en el casting, no participó del casting. O sea, su padre ya daba de hecho que él no era el rey. Que sus hermanos mayores, sí, sus hijos mayores. Y lo otro, dice el relato, en 1 Samuel 17:15, que cuando David ocurre todo esto, pasan unos días y su padre llama a su hijo David para que vaya a entregarle comida a sus hermanos mayores que están en la guerra. Dice, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué nos dice esto? Que después de ser ungido, su padre no lo trató de manera diferente. Él volvió a pastorear las ovejas de su papá. Yo creo que su papá dijo, oye, este profeta debe tener Alzheimer, debe estar enfermo, ¿cómo va a ser este mocoso, va a ser rey? Su hermano mayor tampoco creía en él. David, cuando va a la guerra, porque su padre lo envía a dejar provisiones en el ejército, ya estaba. Esto es muy curioso, porque dice que se ponían en orden de batalla a gritar en orden de batalla frente a los filisteos durante 40 días, 40 noches, pero nadie de los israelitas se decidía a bajar. Se ponían en orden de batalla. Y David llega cuando están todos a formar, listo, y empiezan a cantar. Y yo creo que veían a los filisteos y aparecían, o sí, a lo mejor como el Marco Witt de ese tiempo. Vamos a cantar, vamos a decirle a esos filisteos que van a morir en el nombre de Dios. Vamos a cantar. Y empezaron a cantar. Te alabaré. Vamos, digamos fuerte. Vamos a agarrar a los filisteos. Vamos a abrirle sus bocas. Vamos a meter nuestras manos. Sacar las vísceras y esparcirlas en el nombre del Señor. Muy cristiano. Muy cristiano. Amén, 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 amén. Y bajaba Goliat y decía, no griten mucho, solo uno. Y cuando decía eso, todo se iban. Y ahí llega David. Y David, cuando ve eso, se enoja, porque han pasado 40 días. Y dice, ¿cómo que nadie va a bajar a pelear contra este circunciso, esta bola de grasa de 3 metros de altura? ¿Cómo nadie va a bajar? Y dice que David estaba así, yo voy a bajar. Así como, si nadie baja, yo voy. Yo voy. Miren el adolescente este. Y ahí se le reunió un grupo de hombres que empezaron a gritar, David, David. Y su hermano va mirando lo que está pasando, su hermano Eliab, y ve entre la multitud y dice, ¿qué pasó? No, encontramos a un nuevo guerrero, él va a bajar a pelear. Y él pensaba de que iba a ser un guerrero, no ser rezagado en el camino. Y cuando ve, está su hermano menor. ¿Y saben lo que le dice su hermano mayor? Le dice esto. ¿Por qué has descendido acá? 1 Samuel 17:28. ¿Y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? O sea, de otra manera le está diciendo, tu lugar es donde están los insignificantes. Esto es donde están los adultos, los hombres de verdad. Yo conozco tu soberbia y malicia de corazón. No tenía el apoyo de su papá, no tenía el apoyo de su hermano, ni el rey. Digamos la verdad, si entre nosotros, no somos chismosos, ¿no? Pero digamos la verdad, ¿quién era el más adecuado para pelear con Goliat? Por estatura, por la tecnología. ¿Quién era? Saúl. Saúl. Saúl era el de más experiencia. Saúl tenía el arma de hierro, la tecnología de punta. Saúl era el más alto de todos. Saúl era el que tenía que bajar a pelear. Yo sé que en las películas, todos han visto las películas, los filisteos, cómo los pintan a los filisteos, barbones, así, como primitivos. Y los israelitas, todos sofisticados, así. No, era al revés, los sofisticados eran los filisteos. Y los israelitas, ¿con quién iban a pelear? Los únicos que tenían espada de hierro era el rey y el príncipe, los otros con azadones, con matamoscas. Entonces, esa era la diferencia, estaban en una profunda desventaja. Y Saúl no bajó. Entonces, ¿qué hizo Saúl?
él sabía que Dios lo había abandonado, porque él antes de la guerra, el profeta Samuel le dijo, Dios ya te abandonó. Entonces él envió un edicto para que, él dijo, el valiente se va a casar con mi hija, la princesa. Entonces David dijo, yo voy a ir a pelear. Yo me imagino Saúl en la carpa. Y fue así, de pronto un emisario, ¡rey, encontramos al valiente guerrero que va a pelear contra el gigante! ¿En serio? ¿Quién es? Y yo me imagino que Saúl se imaginó un guerrero rezagado, que era la mezcla perfecta entre Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van Damme y Ulises Oyarzún. O sea, una mezcla entre destreza física, carisma. ¡Mándenlo a llamar! Y abre la cosa y entra David. Y David dice, ¿qué? Fíjense lo que le dice el rey. 1 Samuel 13, 22. Así aconteció, perdón. 1 Samuel 17, 33 dice, dijo Saúl a David, 1 Samuel 17, 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde juventud. O sea, lo primero que dijo Saúl cuando lo vio, no vas a poder. Yo creo que le dijo, muchacho, ¿de cuál estás fumando? ¿De cuál estás fumando? Porque tú, ¿cómo se te ocurre, tú pequeño, vas a bajar a pelear con esa máquina asesina? Entonces, frente a esta historia, yo creo que había un secreto en David. ¿Por qué David bajó a pelear? ¿Por qué David no solo bajó, venció a lo que era imposible vencer? Primero, el secreto de David para mí tiene varios factores. Primero, la responsabilidad. David era responsable. Como les dije la vez anterior, David no fue un grande en el momento cuando estaba en el Valle de Ela. David ya era grande antes. Como yo les comenté la vez pasada, a los reyes de Israel en ese tiempo se les decían los pastores de Israel. Y Dios había visto que David era el futuro pastor de todo su pueblo, pero para ser futuro pastor de todo su pueblo, David aprendió primero a ser el mejor pastor de las ovejas de su papá. Porque de hecho, en el relato, en 1 Samuel 17, 20, cuando su padre lo envía a David a la guerra a ver cómo están sus hermanos, dice que se levantó de mañana David y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. David pudo haber dicho, ahora llegó mi momento, ¿sí? Como Ernesto de la Cruz, ¿no? Llegó mi momento. Yo soy el rey, me ungieron, ¿qué estoy haciendo con estas ovejas? Ahora llega el momento de mi aparición frente a todo el pueblo, estoy preparado, ¿no? David dijo, soy el pastor de las ovejas de mi papá y lo voy a hacer con responsabilidad. Dejó un guarda y se fue, no las dejó botadas. Entonces cuando vio eso Dios, dijo, este es el hombre. Porque David no... O sea, David no fue el gran pastor cuando se sentó en el trono de Israel. Él ya era un gran hombre, un gran muchacho, cuando aprendió a ser responsable con las pocas ovejas de su papá. Como dijo Jesús, si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Segunda cosa, yo veo en este joven la planificación. ¿Por qué escogió cinco piedras? ¿Por qué escogió cinco piedras? Algunos dirán porque le faltaba fe. Eso es lo que yo pensé en un momento, ¿no? Que David va con las cinco piedras y viene y dice, ¡ah, gigante, ven, aquí te espero! ¡Fum! ¡Ay, se me fue! ¡Ah, puerta, tengo cuatro! ¡Vamos, ven! ¡Fum! ¡Ay, demás la tercera! ¡Tengo tres! Y después tengo cuatro y al gigante encima de él. Y la quinta, ¡no importa, la quinta! ¡Pum! Me suicido ya para no sufrir. ¿Sí? Cinco piedras. Cinco oportunidades. Uno diría, fue por eso, porque le faltó fe. No. Cinco piedras fue porque este muchacho planificó todo. ¿Saben cuántos gigantes en total habían entre los filisteos? En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, hay una historia muy larga, que se la voy a resumir, que nos cuentan, el cronista nos cuenta cuántos gigantes en total había en el campamento. David es viejo, ya es viejo en este relato, y los israelitas se enfrascan en guerras futuras
con los filisteos. Y dice, miren, escuchen, volvieron los filisteos a hacer guerra cuando David era viejo. Y Isvi Benov, uno de los descendientes de los gigantes, trató de matar a David. Entonces no era Goliat solamente, había otro, Isvi Benov. Otra segunda guerra hubo después. Entonces Sibekai Husaita mató a Zath, que era uno de los descendientes de los gigantes. ¿Había otro más? Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo. Es decir, no había un Goliat, había otro Goliat también. Habían dos Goliat, Goliat Geteo. Después hubo otra guerra contra Gad, donde había, escuchen bien, un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. 4 gigantes más, incluso uno con 12 dedos. Yo soy el padre de él, ¿para qué lo mando a la guerra? Lo mando a hacer clase de piano. Ni Raúl Di Blasio podría con 12 dedos. 4 gigantes. Fíjense, 4 gigantes nos cuenta el cronista. Más Goliat, ¿cuántos eran? 5 en total. ¿Qué nos dice esto? Que David no fue el joven arrebatado que dice, no, suélteme, no, David, no va, suélteme, suélteme. No, David dijo, ok, voy. Y él, yo creo que hizo esto, miró bien, no solo el punto principal, que era el gigante, Goliat, el bravucón que estaba maldiciéndole en nombre de su Dios, y miró 1, 2, 3, 4, 5. Una para cada uno, por si acaso. Eso nos habla de planificación. Si hay algo que me ha servido en mi vida, ha sido la planificación. Con mi esposa nosotros nos preguntamos constantemente, ¿dónde vamos a estar de aquí a 5 años? ¿Dónde podemos estar de aquí a 4 años? Cuando comencé a predicar, yo dije, también por la instrucción de ese pastor que en una historia les conté, vaya al seminario, dije, claro, no solamente, o sea, tengo ciertas habilidades comunicacionales, pero no solo es eso, tiene que ser contenido, me voy a estudiar al seminario. Después de eso me proyecté siendo pastor de jóvenes, dando cursos en el seminario teológico, así como varios de ustedes, que la vida no les pasó así como... Hay una dimensión de la vida donde uno aprende, en donde se deja llevar porque sabe que el Espíritu de Dios lo lleva a uno, pero no es solo un laissez-faire, ¿no? Debe haber una planificación. Algunos planifican más, otros planifican menos. Yo tengo amigos que planifican un día antes, ya llega a un extremo, ¿no? Son ingenieros, son muy cuadraditos, planifican un día antes todo lo que van a hacer. ¿Cuántas veces van a ir al baño? ¿No? Es increíble la planificación. Yo no llego a ese punto, pero no estoy sin planificación en la vida. David se planificó. Él no bajó como un arrebatado. Él bajó sabiendo bien con qué se iba a enfrentar. La autenticidad de lo otro que veo en David. Porque cuando Saúl lo mira y le dice, bueno, ok, tú no vas a poder. ¿Y David qué le responde? Le dice, rey, yo soy pastor de las ovejas de mi papá. Soy pastor de las ovejas de mi papá. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿qué? Usted no sabe eso, pero en el desierto, yo tengo que estar en la noche. Yo no soy un pastor que está ahí a 2 cuadras de la casa de mi papá. No, yo tengo que salir en faena de caminar por el desierto y a veces la noche me sorprende, tengo que quedarme con las ovejas y muchas veces yo he tenido que librar las ovejas de mi padre de la boca del león, del oso, del chupacabra, lo que sea. ¿Sí? Entonces, si Dios ha estado conmigo ahí, Dios estará conmigo aquí delante de este bravucón, este gigante filisteo. Entonces, cuando el rey vio eso, de que este joven ya había tenido una experiencia previa y había salido libre de eso, le dijo, ok, vas a ir, pero ponte mi armadura. Y se puso la armadura, dice, se puso la armadura. De hecho, 1 Samuel 17:39, se puso la armadura David y vio que él no pudo bajar como Saúl. Entonces él tomó una decisión, dice, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué, y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Tomó una decisión, o bajo a pelear como Saúl, imitando lo que hizo Saúl, o bajo a pelear como yo. Bajo a pelear siendo una copia de alguien, o bajo a pelear siendo auténtico con lo que yo sé y lo que soy.
Y David tomó la mejor decisión. No fue la copia de nadie. Salió a pelear. Porque imagínense David, todos los guerreros con lanzas, espadas. David con una onda. O sea, qué auténtico, qué persona, qué joven más auténtico que eso. Ni un escudo, ni una lanza, ni una flecha. Con onda, con onda. Y con onda mató al gigante. De hecho, cuando la mató, dijo, qué buena onda. No, ese ya. No. Lo digo eso, ¿saben por qué? Porque si hay un lugar en donde no tenemos autenticidad es en la iglesia. No tenemos autenticidad. Somos buenos para copiar. Y no digo que está mal copiar. O sea, es bueno tener referentes, pero Dios, cuando bendice a alguna iglesia, a alguna comunidad, le da cierto sello, qué bueno, pero nosotros no necesariamente tenemos que tener el mismo sello, como diciendo esto. De pronto yo pienso que a lo mejor pensamos, o a lo mejor algunos pastores piensan, si ellos se visten de esa manera, si ellos cantan de esa manera, y yo lo hago igual, entonces me va a resultar igual. Y no, no es así. En los años 90, en los predicadores que empezaron a salir, centroamericanos, que eran apóstoles, empezaron a predicar y de pronto empezaron a repetir, repite conmigo, dile al hermano que está a tu lado, repite conmigo, dile al hermano que está a tu lado. Y todos los predicadores de Latinoamérica empezaron, repite conmigo y dile al hermano que está a tu lado, dile para el liquiti pirimiricuaro, ni la cosa. Apareció un amigo mío, guatemalteco, que cantaba Los Carros del Faraón, Juan Carlos Alvarado, Los Carros del Faraón, y en un concierto Los Carros del Faraón, dijo él con la emoción, dijo, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¡Ah! Bueno, eso fue en el momento, la emoción, pero óigame, no me va a creer. Todos los directores de música en Latinoamérica escucharon ese CD y empezaron, ¿cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? Mire la pregunta. Piense bien la pregunta. ¿Ha pensado bien en la pregunta? Porque eso lo hicieron todos los ministros de música lo hicieron en Latinoamérica. Piense, ¿cuántos trajeron sus manos? Yo no, a ninguno de ustedes lo he escuchado. ¡Oh, corazón! Se me quedaron las manos en el carro. Sí. David tomó una decisión. Fue él. Me gustó lo que hicimos con la música. Hemos conversado a nivel de liderazgo. Y no es arrogancia ni nada, pero hemos conversado a nivel de liderazgo que Dios nos dio un sello epicentro. ¿Eh? Una comunidad maravillosa, un pastor loco. Y yo no creo que queramos ser como otros, ¿no? ¿No? Dios nos dio un sello y de verdad yo no quiero transar eso. Yo no quiero bajar a pelear la batalla como otras comunidades que le ha ido muy bien. Yo no quiero ser River. Yo no quiero ser Hilson, no quiero ser Mosaic, y Dios los ha bendecido mucho. Nosotros no vamos a ser el segundo River, somos el primer epicentro. ¿Eh? Y eso es lo que cuenta. Y lo último, porque me voy, ahora sí me voy, yo prometí 35 minutos y ya me pasé. Lo último, ¿saben lo que sí realmente hizo que David ganara la batalla? Haber estado conectado con Dios. Para mí ese es el secreto. El secreto de David es ese. ¿Por qué David bajó a pelear la batalla? Porque a pesar de todas las miradas que tenía, desaprobación, subestimación, hasta el gigante, cuando bajó David a pelear, hasta el gigante lo increpó. Nadie lo quería, el pobre muchacho. Pero habían unos ojos puestos en él. Una mirada de amor infinito puesta sobre este muchacho de 14 años, con granito de acné, con voz de gallina medio morir, con hormonas, con bigotitos que parecían como una cosita chiquitita a lo Cantinflas. Miren lo que dice David, qué bonito. Dice 1 Samuel 17:37, le dice:
Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. No se preocupe, rey. Dios ha estado conmigo y Él seguirá estando conmigo. Pero ahora piensen en eso. Muchos pensamos un encuentro con Dios. ¿Cómo es un encuentro con Dios? En un retiro, lejos de, desconectado de la realidad, ahí cuando el predicador está ahí orando y uno está así o cantando esa canción y está así como me hizo recordar a Felipe Abello, como Harry está así levantando, levitando con Dios. ¿Eso es un encuentro con Dios? No, David dice, yo tuve un encuentro con Dios en una noche o en un día solo con mis ovejas, con las ovejas de mi papá, cuando vino el oso y el león. ¿Se imagina eso? Ponga usted solo o sola. Solo o sola. 4 de la mañana. Con 4 ovejitas. Y se aparece una manada de 3 leones. Solo. 4 de la mañana, leones hambrientos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Usted cree? Porque yo no me imagino a David, las 3 ovejas. Balando, nerviosa, mientras vienen los 3 leones con hambre. Y David, oh Dios, oh Jehová, gracias porque estoy teniendo un encuentro contigo. Oh, aleluya. No, ese muchacho se hizo pipí, se hizo popó. Y como pudo, Señor, líbrame. Y a ondazos pudo librar a sus ovejitas del león. Y después de ese momento traumático, con pipí y popó, él dijo, el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo en el momento más difícil que he vivido, cuando nadie estuvo conmigo, cuando estaba solo en la completa oscuridad frente a esas fieras que me querían comer. Entonces recuerda esto, yo sé que tú has pasado momentos difíciles, yo sé que tú has vivido situaciones hostiles, yo sé que muchos de ustedes, pero a ti te hablo, vienes de una noche dura y difícil, en donde no sentiste nada alrededor, ningún apoyo, ninguna ayuda, todos se olvidaron de tu número de teléfono, estuviste solo, sola ahí, y sentías la fauce del enemigo rondando a tu alrededor, buscándote para devorarte. Y en ese momento, tuviste que Dios extendió su mano a través de la ayuda de un tercero, a través de una situación sobrenatural. Dios extendió su mano de poder y de amor. Los leones y los osos de David son esas situaciones difíciles de las cuales tú has sorteado por la ayuda de Dios. Y si has sorteado eso con la ayuda de Dios, te quiero dar una noticia. Estás preparado y estás preparada para cualquier gigante que venga en el futuro a tu vida. Amén. Y en ese momento, cuando David va bajando al Valle de Ela, yo me imagino esa escena. David agarró la piedra que le correspondía a ese gigante, porque venía con nombre, venía con nombre, para este Goliat, para Goliat 2, para Jajalal Hananán, para Juglalal, para el X-Men de 24 dedos, tenía todo nombre. Y cuando venía bajando, y me imagino eso, mientras el gigante lo increpaba, David, ¿qué decía en su interior? Yo me imagino eso, que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en lugares de sombras, de muerte, Él estará conmigo, me apacentará por lugares, por ríos, Él estará conmigo. Y en ese momento dice, y aunque mis enemigos me persigan, Él rebosará mi copa. Y lo demás fue historia. ¡Amén! Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Faltó la musiquita de fondo, ¿no? Pero una mexicana. Vamos a orar y dar gracias porque Dios no te ha abandonado. Porque Él sabe que esa noche dura y difícil de la cual vienes saliendo te ha capacitado con fe para saber y tener la confianza que aunque los gigantes vengan y se posen sobre ti y frente a ti, Dios te ha demostrado que Él ha sido el Dios que ha estado contigo, que está contigo y seguirá estando contigo hasta el final de los tiempos. Él lo prometió, yo estaré contigo hasta el final.
Señor, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por esta fiesta mexicana. Gracias por ese testimonio maravilloso de ese muchacho de 14, 15 años que aprendió tu fidelidad. Gracias porque tú estuviste con él. Y así como estuviste con él en el momento más difícil, así también prometiste estar con cada uno de nosotros. Nos vamos con esa confianza, nos vamos con esa certeza, diciendo junto a ese muchacho: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y te pueda dar la paz. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao.